La mañana con dos minutos arrancamos este día la mañanera número 14 de este día 94. 94 días al frente de este gobierno municipal. Y pues nos da mucho gusto contar con todos ustedes, con la presencia de ustedes. Voy a dejar esta primera parte de la de esta mañanera número 14. Se lo voy a dejar a, a protección civil, porque ayer con los vientos que se suscitaron, pues ustedes se dieron cuenta, tuvimos muchos eventos inéditos y que protección civil, bomberos, tránsito, estuvieron muy al pendiente de todo lo sucedido, yo también todo el día. Estuve muy al pendiente de lo que estaba sucediendo en la ciudad. Desde muy temprano empezaron las vicisitudes. Y pues sí, sí fue un día muy movido para tránsito, bomberos. A ver, ya llegó el delegado de tránsito. Delegado, ¿vente? Pásale una silla, por favor, al delegado de tránsito. Porque claro, ahora les toca informar a ustedes todo lo que se vivió el día de ayer que quiero reconocerles porque fue un día de intenso trabajo, el suscitado el día de ayer, y a todas las corporaciones que nos ayudaron, muchas gracias por, por ello. Así que inicio este día, esta mañanera, con el informe de protección civil. Adelante, Irwin. Muy buenos días a todos. Primeramente, feliz año. Espero que todos estemos bien. El día de ayer, a aproximadamente a las 8:45 de la mañana, eh, me vi en la necesidad de activar el protocolo de seguridad que tenemos aquí en el municipio y hice el llamado a las guardias del departamento de bomberos para que todos estuviéramos presentes en el cuartel, así mismo al personal de Protección Civil. Y voy a mencionar los siguientes. Estuvimos 20 elementos de bomberos presentes, 7 elementos de protección civil contando un servidor y al jefe de operativo, Humberto Alcalá, 3 elementos del Departamento de Alcoholes en apoyo con el director de ellos, 7 elementos de servicios públicos contando también con su director, 4 elementos de ambulancias en San Luis, eh, los cuales nos apoyó bastante con sus unidades, personal paramédico y maquinaria cinco elementos de protección civil estatal y sus unidades, diez elementos de tránsito en los eventos que correspondían en la Avenida de la Industria, dando un total de 56 elementos al servicio del municipio el día de ayer. Eh, de los puntos más críticos que se toman, tuvimos 25 servicios, 39 servicios, perdón, en los cuales... Incluyen eh, derribo de árboles, algunos críticos, otros sobre bardas, otros en terrenos baldíos, incendios pastizales. Ahorita les voy a mencionar los más críticos. Eh, tuvimos dos volcaduras, no hubo lesionados ni fatalidades. Incendios de casas son los que sobresalen el día de ayer. Eh, el punto crítico en la avenida de la industria fue eh, la techumbre de la empresa MN que al, al recibir este, las primeras turbonadas de aire, pues se, se vence y se sale hacia la avenida de la industria a la altura de Petro Plus, de la gasolinera y eh, provoca ahí el cortocircuito grande que fue lo que nos dejó sin luz en parte del gran sector de aquí de Altamira quedando prensada ahí sobre los cables inmediatamente me avisan que se venció la estructura del domo en Monte Alto, como pueden observar. Ahí acudimos Protección Civil Municipal y Protección Civil Estatal. Nos pudimos percatar de que eh, la misma estructura, al ser vencida, quedó atorada y ya no pasó a mayores, pero sin embargo Servicios Públicos procedió a hacer las tareas de amarre para, para prevenir de que ya no se suscitara más desprendimiento de la estructura. Asimismo, llegó Protección Civil del Estado, atestiguó los trabajos que hicimos y este, todo quedó en no, no orden ahí. En MN del Golfo, sí estuvimos desde las nueve de la mañana eh, con las tareas de salvaguardar la vía de tránsito, <coughs> ya que varias láminas volaron hacia la carretera. Eh, llegó inmediatamente también el Departamento de Bomberos. No pudimos actuar en consecuencia inmediatamente ya que las líneas todavía estaban energizadas. Los compañeros de Comisión Federal de Electricidad eh, tienen mucho trabajo, al igual que nosotros. Eh, sin embargo, hicimos la espera de ellos ya hasta como a las 4 de la tarde, que empezaron a hacer las tareas para, de aterrizaje para empezar a hacer las maniobras pertinentes. Esa maniobra quedó lista a las 6 de la tarde con 20 minutos. Ya oscuro, eh, con la maquinaria de nosotros, la escalera telescópica y la de ellos, hicimos la maniobra en conjunto, ya que estaban por ahí tensados los cables y había riesgo de, de, de electrocutación, ya que las líneas estaban en vivos, pero por eso esperamos a que llegara a Comisión Federal para poder hacer los trabajos pertinentes. En el transcurso de esa maniobra, nos avisan eh, a las 5.30 con minutos de la tarde que empieza un incendio en la central de abastos, en uno de los locales, una de las bodegas. Eh, hicimos acto de presencia y sí, efectivamente ya estaba, ya estaba el incendio en proceso. Por ahí nos apoyaron bomberos voluntarios y los paramédicos y rescatistas de Ambulancia San Luis. Eh, fue un trabajo en conjunto, ahí duramos aproximadamente como una hora y media, ya que pasó a otro local por parte de la redación del, del mismo local que estaba encendido. Logramos sacar las... Los tanques de gas y aislar el, el, el incendio. Eh, asimismo, se encontraba un pastizal muy grande en la parte de atrás, el cual fue sofocado. Otro incendio grande que tuvimos fue en las instalaciones del TEC de Monterrey, que involucró a todo lo que es Arecas 1, Arecas 2, parte de San Jacinto allá atrás. Esa actividad la terminamos aproximadamente a las 2:30 de la mañana, eh, pero fue sofocado. Eh, favorablemente ya ya fue controlado ahí esa área otro muy grande que fue fue acá en la brecha del chocolate atrás de la empresa Río Pánuco los cuales ellos nos apoyaron desde sus instalaciones eh, con los torpedos que tienen de hidrantes para salvaguardar todo el perímetro ya que ahí contamos con cuatro tanques de combustible dos de gasolina dos de de, de, de diesel eh, y esas instalaciones pues, son las que abastecen a, a gran parte de la zona de, de, de combustible para, para los servicios. Ahí ese incendio se suscitó aproximadamente a un kilómetro de distancia, avanzó rápidamente. Por ahí, bomberos municipales pudo contener. Eh, fue algo difícil, ya que esas brechas, ese monte está muy cerrado. Tuvimos que bajar a pie. Y ahí terminamos aproximadamente a las 4.20 de la mañana del día de hoy. Eh, eso es lo que involucró eh, toda la tarea de ayer, hay muchos detalles, pero eh, hasta ahorita favorablemente el saldo es blanco, no hubo fatalidades. Continúan las tareas el día de hoy en la mañana con la caída de los árboles que hay por ahí en Tampico, Altamira, Presidentes, Arboledas, eh, Miramar, Cuauhtémoc, se van a estar dando las, la tarea, los elementos del día de hoy, estar por ahí removiendo todos esos árboles. Eh, pido una disculpa a la ciudadanía, ya que ayer hubo muchas llamadas, yo entiendo. Se trataron las de prioridad, eh, las que ponían en riesgo a la ciudadanía, y el día de hoy se estará dando continuidad a todas las demás eh, necesidades que haya para la población. Hasta el momento es el informe que tenemos, señor presidente. Gracias. El día de hoy, ahorita a las 10 de la mañana voy a hacer un recorrido con el jefe de operativos aquí en la zona. Ya contacté a la gente de Telmex el día de ayer. Eh, ayer inmediatamente sí contacté a la gente de Comisión Federal. Ya están enterados, por ahí eh, tenemos el contacto directo. Hay mucha tarea por hacer. El día de hoy le vamos a dar seguimiento. Y en el caso de Telmex los está visitando el día de hoy a las 10 de la mañana para para darles a conocer la problemática que tenemos, sobre todo en los fraccionamientos, arboledas, pedrera, eh, el fraccionamiento que está acá atrás de Central de Abastos también, hay unos, unos postes vencidos, ayer fui para allá y le vamos a dar seguimiento el día de hoy. Esas son ah, mediaciones del TEC de Monterrey, eh, ahí se suscitó gran parte del incendio pastizal que se fue corriendo hacia el, de, el fraccionamiento de Arecas. Hasta ahorita es eh, sector Tampico-Altamira, eh, parte de Monte Alto y Presidentes. Ahorita vamos a terminar la mañanera, voy a hacer un recorrido para ver cuál es la situación. Eh, el, el mayor auge que hay ahorita es este, los árboles, la, tumba, la, la poda de árboles, la prevención de árboles, árboles caídos. Ok, eh, ahí serían los, los hidrantes de agua de mayor capacidad. Ya que tuvo que intervenir para ir Protección Civil Regional apoyándonos, sin embargo, pues ellos tienen que cubrir gran parte de Madero, Tampico y Altamira. Eh, sin embargo, pues se salió adelante con el apoyo de la industria de, 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 de aquí del de puerto industrial. Hasta ahorita desconocemos con exactitud, pero siempre que llegamos a los pastizales encontramos llantas quemadas. no no eh, favorablemente por ahí protección civil regional pudo eh, cubrir toda la zona y cada quien en su municipio nos hicimos cargo de nuestra área este eh, continúa la baja temperatura hemos llegado a las temperaturas de, de 10 grados 12 grados eh, por ahí los vientos que tuvimos ayer fueron de 94 25 las rachas el día de hoy pues ya están, ya están favorables a 30, 35 eh, y hasta ahorita es lo que nos marca por ahí el sistema meteorológico ¿Cuántos reportes restan por atender? ¿Perdón? Por atender? Ahorita son 14 servicios que tenemos pendientes para ir a hacer la, la, el corte y la limpia de árboles caídos el día de ayer solamente lo que hicimos fue aminorar el riesgo Asegurar las áreas, barricar y el día de hoy le estaremos dando continuidad. En los anuncios anuncios algún ya? ¿En qué se sí tengo un reporte de esos dos, lo único que se hizo fue asegurarlos y ¿sí? el día de hoy se van a remover. El de la Pepsi, sobre todo el día de ayer se aseguró con, con alambre de acero. Eh, el día de hoy se va a proceder a remover. Como les comento, la caída de árboles y de, de ese tipo de anuncios ayer se aseguraron. Hoy se le va a dar a la continuidad para poder este, liberar las vías completamente. Se van a visitar el día de hoy. Se van a visitar el día de hoy eh, al igual que de la empresa de MN. Como, como tal, eh, le voy a ser sincero, no se tiene ahorita eh, cuántos edificios se encuentran en esta situación. Eh, lo que sí tenemos identificado son bardas en mal estado, se les está dando seguimiento. Ahorita tenemos identificadas cinco, cinco bardas eh, y se les va a dar seguimiento el día de hoy, en esta semana. Sí, de hecho ya se les ha dado notificación, ya se les ha dado notificación. Eh, nos vamos a dar la tarea de que esta semana nuevamente se le dé seguimiento eh, y ahí estamos trabajando en conjunto con el departamento jurídico del ayuntamiento. Particulares. ¿Alguna otra pregunta? Per Perdón. Eh, a, ahí hubo un conjunto en el, en el local, al parecer tenían por ahí unas velas prendidas, ¿sí? y en la parte de atrás del pastizal eh, se encontraba mucha quema de llantas. ¿Sí? Señor presidente, muchísimas gracias. 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 Muy bien, quise esta parte dedicársela a, a ver el tema de protección civil, porque sí. quiero ir. Bien. Ya para que, para que le sigas, esta parte es, es eh, muy importante, eh, pues tiene que ver con salvar vidas. Yo ayer veía el, el video que nos envió Irwin, que no lo han pasado todavía, de la central de abastos, donde arriesgan sus vidas los bomberos, a ver si lo tienen. es, es, es eh, A mí hasta preocupado estaba, le digo, oye, este, pero… Puede ver un tanque allá adentro, ¿cómo se meten con, con al, al local con el incendio encima? Y ya me contestó, no, ya lo inhabilitamos el tanque de gas, imagínense ustedes, se meten con puro humo y no se ve qué hay allá adentro. Obviamente, pues tiene que ver un tanque, un cilindro de gas, o de esos estacionarios que ponen en los negocios, y pues es muy alto, altísimo riesgo. les Llega a explotar eso, imagínense ustedes, Dios guarde la hora. Por eso quise que esta primera etapa, parte de la mañanera, fuera para la exposición de iwin porque ayer todavía a medianoche me estaban reportando de arecas. Andaban muy espantados los vecinos porque les estaba llegando a la arecas 2, el incendio que estaba ahí pegado, pues arecas 2, eh, colinda con el TEC de Monterrey. Y pues yo quiero reconocer el trabajo tan arduo que hicieron todo el día de ayer y que se han estado haciendo. Sé que no has dormido en toda la noche, todo el día y toda la noche. Sé muy bien eso. Y pues, muchas felicidades y gracias por, por cuidarnos, al igual que a Tránsito, que estuvo todo el día también. Miren, el delegado, miren, todavía anda con los ojos. A, a ver, delegado, platícanos cómo te fue con él. Irwin, adelante. Sigue con tu trabajo. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues a raíz de lo que ya comentaba el compañero director de protección civil, tránsito también se vio en la necesidad de implementar un, un despliegue de oficiales en lo que es toda la zona centro, eh, sobre todo en los puntos donde existen semáforos, que es donde se generan los conflictos viales, y en lo que es la avenida de la industria también el despliegue en cada cruce. Quizá hubo alguno que nos faltó ahí, pero es por falta de, de elementos. Así también se apoyó en el abanderamiento con patrullas ahí en el problema que hubo en las instalaciones de MN, también Monte Alto. Y en el recorrido pues, pudimos percibir también que algunos semáforos están incluso ahorita eh, zafados de su base, están colgando, ya están reportados por ahí. Nos, coordinamos con servicios públicos porque nos van a auxiliar con una canasta para poder eh, hacer el reacomodo de esos semáforos. Y pues todavía a raíz del de, de problema de ayer, estamos nosotros en las instalaciones de tránsito sin luz en, en lo que son las oficinas nuestras. Pero pues estamos al pendiente como quiera, aún así en todos los puntos donde se requiera la presencia de los elementos de tránsito, pues ahí vamos a estar. Uno es en la divisoria, en el semáforo que se encuentra casi casi en los límites de Tampico y, y Altamira, ahí está uno colgando todavía, y ahí pues nos va a apoyar Servicios Públicos con la canasta para el Recomodo. Por el momento nada más es ese es el que está colgando. Aproximadamente son 30 elementos que están en, en el despliegue por guardia, y cuánto tiempo pues el tiempo que se requiera, mientras no llegue la luz en todos los puntos, ahí tenemos que tener presencia nosotros. No lo traigo a la mano el, el saldo. Las volcaduras fueron en jurisdicción. Las volcaduras en jurisdicción no hubo algunas, fueron en, en el área de Ah, la, la de Arboleda, sí, nada más es esa. Entonces, No, afortunadamente, el saldo blanco también. Pues la falta de, de precaución, el exceso de velocidad. Muchas gracias, director de tránsito. Pues también un auto trabajo el día de ayer y también le vamos a dar la oportunidad de que, delegado, es, eh, es muy importante reparar los semáforos. ¿eh? de inmediato con servicios públicos, de inmediato para que la seguridad, porque póngale mucha atención a eso, también ahí tenemos ya lo que nos, los que nos prohibieron de los semáforos que están ya instalados, para que de inmediato los, los reparen, ¿verdad? hoy mismo, que queden listos, porque la seguridad vial es muy importante, puede provocar accidentes. Y también servicios públicos participó, adelante. Buenos días. Este, acudimos a una llamada del director de, de Protección Civil a, a apoyar, más bien activamos una cuadrilla también en apoyo al, al levantamiento que hubo del techo ahí de MN y también en varios eventos que acudimos también a apoyar. Otro fue aquí en, en el chocolate, en el punto chocolate se cayó un cable y también estuvimos abanderando ahí mientras llegaba la canastilla para para retirar el cable ese que estuvo. Hubo también tres, tres postes del alumbrado que se cayeron con los fuertes vientos, también se retiraron para no ocasionar ningún peligro. Y estuvimos al pendiente de, de lo que pueda. Ahora continuamos con también levantamiento de árboles y ramas que, que hay tiradas. Continuamos el día de hoy y apoyar a protección civil y a tránsito en lo que se ocupe. Muy bien. Gracias. Muy bien. Pues un gran, un gran trabajo en equipo de estas tres corporaciones, Tránsito, Protección Civil, Bomberos y Servicios Públicos. Ayer estuve todo el día al pendiente. Fíjense, lo importante que es el mantenimiento, lo importante. Es el domo de, de Monte Alto, del Paseo Nochebuena. Sí, los vientos estuvieron muy fuertes y todo lo que ustedes quieran, pero bien… Vean cómo está la estructura que soporta al domo en mal estado. O sea, debo de reconocerlo. Sí. Ya en el programa de obra de este año ya lo tenemos contemplado. Tenemos que darle un mantenimiento general, porque ese domo desde que se construyó, hace ya alrededor de siete años, no se le ha dado mantenimiento. Vamos a dárselo, aquí está Carlos Tenorio, vamos a dárselo de inmediato. El mantenimiento a toda la estructura metálica que es la que sostiene todo el domo completo, para que no vuelvan a ocurrir este tipo de, de eventos. Pues, de esa manera arrancamos el año. Pero gracias a Dios, con saldo blanco, cero heridos y mejor cero de funciones. Muchas felicidades por ese trabajo a los tres, cuatro dependencias municipales. Y si tienen trabajo, adelante. Adelante, delegado. Pónganse a chambear. Adelante. Para que vayan a reparar los, los semáforos. Por favor. Pues. Sí. Hasta este momento no. Gracias a Dios. No tengo. Miren, el día de ayer, todo el día, me estuvieron mandando. Me estuvieron mandando reportes solicitudes, sobre todo del corte de la energía eléctrica. Todo el día. ¿Sí? Yo quiero decirles que estuvimos muy al pendiente con el superintendente, con Ariel de la CFE. Están haciendo todo su máximo esfuerzo. Hay una hay una toma del día de ayer donde está nuestra grúa de bomberos por un lado y la CFE por otro lado porque era muy, era muy peligroso ahí lo veíamos estaban, estaba la, toda la estructura tubular sobre el cable de alta tensión entonces necesitaron, necesitaron las dos grúas para poder desactivar eso o sea la verdad que, que un trabajal enorme el, 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 todo el día lo seguí y quiero decirles ahí por ejemplo ahí está nuestra, nuestra grúa de bomberos Altamira pero no era su, además no podían hacer nada porque estaba atravesado el, el tubo encima de la cable de alta tensión ese que ven ahí pues hay una toma, no la tienen, donde está las dos grúas, la de nosotros y la de la CFE, ya en la noche, anoche, este, donde están quitando ese, ese, esa estructura, imagínense, miren, sobre los cables de alta tensión. Por eso yo les decía ahí que, aunque no dependía de mí, porque sí tenía muchísimos mensajes en mi red social, de todo ese sector de Monte Alto y de muchas partes del municipio, yo les decía que tuvieran una poquita de paciencia porque estaba la CFE trabajando, me consta, porque estuve al pendiente de qué estaban haciendo todo el día. Pero en la noche hay una toma muy espectacular, a ver si la buscan, si no, ahorita les mando un mensaje yo que la tengo. A ver, por favor, pueden venir. A ver, vengan por favor, yo la tengo. Todo el día estuvimos en esto ayer. Miren, aquí está el carro volteado, aquí están los incendios, aquí está, eh, aquí está esta, esta, póngame esta. Aquí están las dos grúas trabajando. Y aquí, miren, aquí está también donde está la CFE también operando. Póngamelo, por favor. Pues, la verdad que todo un trabajo enorme. Carmen Campuzano, de Arecas 2 a las 11 y fracción de la noche, me estaba diciendo que sentían que ya les estaba llegando ahí Arecas 2. Pero, pues, gracias a Dios, la libramos. Y en el reporte de una casa que se incendió en los Prados, yo quiero decirles que van a tener todo nuestro respaldo completo y absoluto. Los vamos a respaldar para que recuperen su vivienda. Y los vamos a apoyar también con los enseres que se les hayan quemado. Eso hoy mismo lo atendemos. Ahí para que se encarguen, por favor. Eh, Carlos, encárgate de eso, por favor. Ver qué casas fueron y de inmediato atenderlas. Muy bien. Pasando a otro tema, mientras que les paso las imágenes. Miren, quiero comentarles que estamos muy al pendiente del tema del COVID. Muy al pendiente. Porque no queremos que, que regrese a Altamira. No queremos. Por eso es que tomamos medidas importantes en la presentación de mi informe. Ustedes lo vieron, estaba todo cercado. Nadie podía pasar si no pasaba por los filtros sanitarios. El cubrebocas, el lavado de manos, es algo que nos, la doctora Gloria Molina nos está recomendando mucho. También la sana distancia. Yo los quiero invitar para que sigamos así. Nosotros en este momento, al día de ayer, Estamos en semáforo amarillo porque tenemos el menor número de casos de nuevos casos, pero Tampico y Madero están en semáforo rojo. O sea, pues está la creciendo la propagación del virus en Tampico y Madero y pues nosotros somos una zona conurbada, estamos pegados con ellos. Así que no hay que bajar la guardia. El día de ayer tuvimos 33 casos activos, a diferencia de Tampico que rebasó los 100 y Madero también. Hay que estar muy al pendiente de, de esto. Yo los quiero invitar para que mantengamos y todas las medidas sanitarias presentes. Es la mejor manera como podemos hacerlo para evitar ya la propagación del virus. Miren, aquí está la imagen que les comentaba. Miren. Ahí está nuestra grúa que la verdad está dando un extraordinario servicio con los bomberos y acá lo llega, ahí está, miren, la de la CFE. Vean cómo se, nos coordinamos con ellos, la coordinación, unos con los cables, otros acá. Hay, una, hay una, toma más, eh, una toma anterior donde están las dos al mismo tiempo, una sosteniendo esa estructura metálica y, los, y la otra, sacando los cables. La verdad, un trabajo, ya está oscureciendo, miren. Un trabajo muy, pero muy completo que hicieron las instituciones que nos dan la seguridad. Quiero agradecerle también a las eh, ambulancias San Luis, también a Cipona que participó, a Protección Civil Regional, Protección Civil Local y, y todos lo, los cuerpos locales, Gracias a Dios no necesitamos más respaldo de otros lugares. Pudimos, con, las, con las, todas las instituciones que tenemos nosotros de seguridad local, pudimos controlar todos los, los daños por esta, este fenómeno natural. Y hoy continuamos, como ya lo comentaron los responsables. Todo el día vamos a estar trabajando en eso y voy a estar muy al pendiente para que la normalidad vuelva lo más rápido posible. Quiero comentarles que el lunes arrancamos... El programa apadrina una escuela. Sí, la empresa Insumos y Servicios Agrícolas del Occidente, dentro de su programa de responsabilidad social, están participando con la Dirección de Desarrollo Económico, Turismo y el Empleo. Están invirtiendo 80 mil pesos en la construcción de una cisterna. También sostuvo una reunión con, con los trabajadores de la CTM, un recorrido de supervisión. Ese día estuve en el campo de fútbol de esta estación Colonia. Luego el martes 28 seguimos con el programa Padre una escuela la empresa Alpe Poliéster con un donativo de pintura y lámina por un monto de 85 mil 147 pesos. También ahí nosotros vamos a instalar la lámina y nosotros vamos a a, a pintar la escuela con nuestra gente. Luego estuvimos en una reunión de trabajo con el ingeniero Felipe de Jesús Vega, director general del organismo Cuenca Golfo Norte de la Conagua. Esta la convocó el diputado federal Arasmo González Robledo. Estuvimos acompañados de los legisladores federales y locales para tratar asuntos del estero El Camalote. Estamos al pendiente de ello. A ver, vamos un poquito atrasados con el video. Luego, miércoles 29, ahí está la reunión con Conagua. Con Luego el miércoles 29 estuvimos, un traba, estuvimos ahí en el camalote. Miren, fíjense que va muy avanzado el, el tema del camalote, con una aportación federal el año pasado de 20 millones de pesos. Sí, nosotros estamos también comprometidos con el proyecto de aportar 4 millones de pesos, una, una, un acuerdo que tuvo la administración anterior y que yo lo sostengo. Está la, la senadora Lupita que nos acompañó y que está muy al pendiente también de todo lo que está sucediendo en esta parte está ahora muy no vamos a tener ya un problema en este año esperamos que sea así de agua salada que se introduzca a nuestra laguna los diques van muy avanzados los los de contención eh, tenemos que en este año tiene que seguir y lo que tengamos que hacer nosotros como ayuntamiento lo vamos a hacer Ahí también estuvo la Comapa, el gerente de la Comapa, obviamente, el pendiente, Omar, de que son trabajos que tenemos que coordinar, o sea, ahí va la diputada Leti también, mírenla, viene el pendiente. Miren, ahí está el la, la sistema meteorológico que tiene, es el, es, son dos en el país y nosotros tenemos uno, el que está en la Conagua, que lo vemos ahí al fondo. Así que, pues, estamos muy al pendiente de esto. Yo ahí en la mesa también expuse que tenemos que pensar también en el desasolve de la laguna del Champayán, de los canales de navegación que entran. Vimos cómo batallamos en las lanchas para poder pasar. Eh, tardamos muchísimo porque pues está la laguna, a mí aunque me digan que ya tiene 80 centímetros o un metro, yo sigo viendo el asolve ahí abajo. Se veía totalmente. ¿verdad? Y a mí que aunque me digan que ya tenemos más cuerpo de agua y que ya este año no vamos a tener, yo sigo insistiendo que tenemos que desasolvar. Ya le pedí la autorización a la Conagua. Semarnap, están trabajando. María Lisa, ¿está por ahí María Lisa? ¿Cómo vamos, Luisa? ¿Para cuándo tenemos ya las, los permisos? ¿Ya están, ¿Ya están caminando? ¿Cuándo los tenemos listos? Pues hay que acelerarle porque es mucho tiempo, 60 días. Ya, ya hablamos con Conagua. Con ya hablamos también con las instituciones federales. Ya se los pusimos también a, al senador Américo Villarreal. También ya se lo comentamos a Rodolfo González Valderrama, pues tenemos todas las instituciones federales. No hay que tardarnos tanto porque al rato vamos a estar batallando que no tenemos agua. ¿eh? Por eso estamos previniendo esa situación. No queremos andar como el año pasado, que en abril, mayo ya estuvimos a punto de quedarnos sin agua. Una contradicción enorme cuando tenemos 200 kilómetros cuadrados de laguna, la laguna del Champayán. No puede ser que Altamira se quede sin agua cuando tenemos esta hermosa laguna. Todo es atención, que tenemos que preverlo y necesitamos desasolvar los vasos de captación de las plantas Hidalgo y de la planta Dupor. Tenemos que hacerlo, Mar. Hay que apurarnos, ¿eh? Con esos permisos, porque oh, la burocracia es lo que nos falla, nos detiene luego. Le seguimos, el, el, luego estuvimos el jueves 30. Asistí a una, a una comida que, me, que nos invitó. El senador Américo Villarreal Guerra, no, Guerra no, ese era su padre, Américo Villarreal Anaya, que nos invitó en Ciudad Victoria a los alcaldes, legisladores locales, legisladores federales. Por eso cuando llegué el día 30 al informe, venía de Ciudad Victoria, lo primero que hice fue un encargo que me hizo el senador de saludarlos a todos los altamirenses y se lo reitero en este momento, un saludo muy afectuoso de nuestro amigo el senador Américo Villarreal Anaya y de su distinguida esposa también. Luego presentamos el, el, mi primer informe de, de los, del primer trimestre, le decimos 100 días aunque estábamos en el día 91, pero bueno, lo, la idea era cerrar el, el año con un informe trimestral de octubre, noviembre y diciembre. Yo eh, les agradezco mucho la participación y asistencia de ustedes, eh, pero más les agradezco haberse cuidado, haber guardado la sana distancia, haber haber estado todos con el cubrebocas. Les agradezco mucho eso, porque cuidarnos es cuidar a los demás. Y bueno, pues fue un día muy importante, porque pues est estuvimos ahí con las autoridades navales, los, el cabildo, las autoridades militares, la Guardia Nacional, diputados federales, diputados locales, empresarios, los maestros, los niños, deportistas. Miren, me llevaron ese... Bueno, mi esposa que nunca deja de apapacharme. Y me llevaron un, un trofeo que me lo, me lo daban. Le dije: No, 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 este trofeo es de ustedes. Ustedes se lo ganaron. Así que se lo, nomás lo mostré y se lo regresé para que ellos lo conserven, porque es un trofeo que, que es muy merecido para ellos. Y también ese día, pues nos dio mucho gusto que, que estuvieran la, la sociedad altamirense abajo del puente de Ledín que antes era el puente escondido, ahora le llamamos el puente del Edén. Ahí iniciamos la transformación histórica de nuestro municipio. Miren qué bonito, miren qué bonito está ahora Altamira, ¿no? Reconocido por propios y extraños, porque mucha gente que viene de fuera me lo ha comentado, me mandan mensajes y me dicen, oye, puede es otra ciudad Altamira, ya no es la misma ciudad de antes. ¿Los pues, qué le hicieron en tan poquito tiempo? ¿Cómo la cambiaron? Ahora pasamos y vemos iluminado, vemos limpio, vemos otra ciudad, los puentes pintados, iluminados. Oigan, pues, ¿qué pasó aquí? Sí, y ahora ya parece una ciudad de Estados Unidos con los puentes como están. ¿Verdad? Mi padre muy emocionado, se emociona bastante, mi papá. Él está emocionado porque hace 45 años fue presidente municipal y le da mucha emoción ver lo que está, cómo se está transformando Altamira, porque él ama y quiere Altamira y ese amor. Él me lo transmitió a mí, al igual que mi madre. Me transmitieron todo ese amor por Altamira que, que yo siento. Y cuando me preguntan que cómo le estamos haciendo, pues muy sencillo. Nos tomamos todos los días la vitamina virtual de Amor a Altamira y miren, tenemos toda la energía y fortaleza para trabajar por nuestro municipio. Y esa, esa vitamina, pues ya también se la están tomando todos los que colaboran en este ayuntamiento. Miren qué hermosa toma. Miren nada más Altamira, ahora es otra Altamira, hasta para postal, ¿eh? para una postal, para mandarla. Miren la ciclovía iluminada, cuando hace tres meses no se podía ni caminar porque te asaltaban ahí. Es otro el municipio y yo les quiero agradecer. A, aquí están miren, los, los miembros del, del sindicato del ayuntamiento. Ahí este, tuvimos los 10 camiones recolectores para la basura, ya con sus operadores debidamente capacitados y les quiero comentar que hoy hoy haciendo un acto de justicia social saliendo aquí a las ocho nos vamos ocho y media en villa les les vamos a entregar dos camiones nuevos modelo 2022 a la zona rural nosotros queremos que, que la zona rural se sientan porque me decían cuando arrancábamos ¿no? nosotros sentimos de como de como que somos de otro municipio porque pues todo para el centro y todo para el centro y para acá nada, ya tiene una ambulancia nueva, la zona norte de Villa Cuauhtémoc, hoy van a tener dos camiones recolectores para la basura nuevecito los dos, y ya estamos armando la delegación de la zona norte con equipo nuevo, compromiso que hice en la campaña, que esa delegación ya no iba a ser un elefante blanco, como lo fue durante muchos años, y que desde ahí íbamos a atender a 20 comunidades rurales, Estamos cumpliendo ese compromiso y lo que falta, porque la vamos a equipar también con maquinaria propiedad del ayuntamiento que vamos a adquirir, porque toda esa zona rural van a tener atención inmediata para sus caminos, para sus presas y para lo que se requiera en el campo. Nuestro campo es el orgullo y es la diferencia que tenemos en la zona conurbada, porque somos el único municipio que tiene campo y un campo. Un campo hermoso y además, además que muy productivo porque siembren lo que quieran y, y se produce. Y de primera calidad hasta con productos de exportación, como está en la zona agrícola de, de Villa Cuautemo y de los ejidos alrededores. Por eso es que cumpliendo ese compromiso, hoy les entregamos dos camiones recolectores nuevos. Fíjense que nosotros, por ejemplo, recibimos ahí en Cuautemo un camión de volteo y en malas condiciones y tienen que hacer recorridos largos imagínense desde Cuauhtémoc, Esteros, Miradores, Benito Juárez, Estación Colonia, hasta acá hasta el relleno sanitario distancias muy largas entonces se quedaba tirado el camión a cada rato luego lo, lo rehabilitamos y ahí lo pusimos a funcionar pero luego metimos otro igual batallando por las distancias por eso es que nos vamos a quitar de batallar vamos a meter los camiones nuevos y los dos camiones que están ahorita los vamos a meter a mantenimiento para que trabajen aquí en el centro. Ya no se van a quedar tirados. Yo también ya le di instrucciones al director de desarrollo, perdón, al director de servicios públicos, que esos 10 camiones van a estar en servicio de acuerdo con las horas que están determinadas en mantenimiento con la empresa que no los vendió. Porque necesitamos tener una garantizar la garantía de un año, para eso necesitamos darle mantenimiento, pero además. Son 350 horas. A las 350 horas el camión va a mantenimiento. De esa manera es como nos van a durar muchos años. Y sobre todo por las distancias, pues camiones que no van a tener ningún problema de recoger la basura. Así que la zona rural, les sigo, este ayuntamiento les sigue diciendo que son ustedes parte de nuestro municipio. Y parte muy importante de nuestro municipio. Ya rehabilitamos el, el camioncito de la basura que tanto nos reclamaban en la campaña eh, en, en Esteros. Pero les quiero decir que en lugar de ese camioncito que les donó la compañía petrolera, va un camión nuevecito, porque en lugar de eh, ese camioncito nos, es un alto costo el traernos la basura porque le cae muy poca basura, muchas vueltas. Ese mejor lo vamos a utilizar aquí en el centro. Sí, a partir de hoy ya debe estar en funciones y en lugar de ese camioncito les llevamos un camión nuevo, porque son dos camiones nuevos, pero uno, uno va a atender la zona de Esteros y otro va a atender Cuauhtémoc y van a atender a 20 comunidades rurales. Con esto vamos a resolver el problema de la basura en la zona rural y también en la zona urbana porque ya estamos tomando medidas, hoy ahorita arrancaron a las 6 de la mañana. Arrancaron los camiones nuevos, ya también te están dando servicio. Y además, los que ya recuperamos con el mantenimiento que se les está dando, pues yo estoy seguro que en este año ese va a ser el mejor arranque del año. Resolver un problema. Ayer todavía me estaban mandando mensajes de antier de, de basura en las, en las calles y en las colonias. Yo, desde que arrancamos, les pedí tantita paciencia. Les dije, denos tantita paciencia para resolver el problema. Y pues ya podemos decir que a partir de esta semana el problema de la basura va a quedar resuelto en un gran porcentaje. Y los regidores, los síndicos y un servidor vamos a estar muy al pendiente, vamos a estar recorriendo las colonias para que veamos y revisemos que ya no haya basura en las banquetas ni en las calles. Ese es un trabajo que vamos a hacer todos los regidores y los síndicos. Ya nos pusimos de acuerdo para vigilar, revisar. Que se estén cubriendo muy bien la recolección de la basura. Problema añejo que espero que ya con todo el equipo nuevo que tenemos, yo estoy seguro que se va a resolver. Muy bien, y cerramos el año el día 31 con una sesión de Cabildo donde aprobamos eh, temas muy importantes para el municipio: el Plan Municipal de Desarrollo para el Periodo Constitucional 2021-2024. También aprobamos el programa de obra anualizado en lo que corresponde a los programas federales que les hicimos ahí, eh, un ajuste por los ahorros que tuvimos en, en obras. Teníamos que invertirlo porque es, es, es eh, recurso federal que si no lo hacemos así, lo tenemos que regresar. Y obviamente que no vamos a, re, a regresar absolutamente nada. Ahí el ingeniero Carlos Tenor hizo su presentación, después el, el contador Regino Vázquez, Tesoro Municipal, eh, en el tema de Fortamún, del presupuesto, la resignación, las transferencias y ampliaciones, y también aprobamos para el mes de enero el 100% de descuento en recargos, gastos de ejecución. Y de, y de cobranza a los contribuyentes que cuentan con adeudo. Esto en el primer mes de este año que acabamos de iniciar. Así que invito a todos los altamirenses a que aprovechen este descuento, este inicio de año, y todos vayamos a pagar el impuesto predial, que es el impuesto, es el ingreso más importante que tiene nuestro municipio. De ahí vamos a, hacer, a, a fortalecer las finanzas públicas que se quedaron tambaleando después de pagar 27 millones de pesos en efectivo. Pero yo estoy seguro que los contribuyentes altamirenses que están viendo la aplicación de los recursos, cómo se hacen de manera honesta y efectiva sobre los problemas más graves que tenemos en la ciudad, yo estoy seguro que nos van a ayudar acudiendo a pagar el impuesto predial. Están todos los altamirenses cordialmente invitados a hacerlo porque queremos seguir transformando la ciudad. Y también el Cabildo aprobó el cambio de, de nomenclatura de la privada Niños Euros de la colonia Tampico Altamira, sector 1. Ahí el arquitecto Gerardo Badillo hizo la explicación. Y yo les quiero agradecer al Cabildo el hecho de haber aprobado mi propuesta para que la calle, pues ahora lleve el nombre de doña. Hermelinda Ocampo Pérez, que es una mujer muy trabajadora y luchona de toda la vida, y que pues sus, sus hijas y su familia pues también lucharon con ella y hoy va a llevar el nombre de esta ilustre altamirense. También recibimos el año nuevo en el mirador del parque de Champayán con un gran espectáculo de fuegos artificiales. Feliz año nuevo para todos los altamirenses. Encendimos la isla de la esperanza. ¿Tenemos imágenes? A ver, por favor. A ver, póngale sonido, por favor. vemos el maestro rueda como como nos siempre apoyando las actividades del ayuntamiento ahí cerramos candados el ciclo 2021 e iniciamos el conteo de iluminamos la isla de la esperanza miren qué hermosa se ve miren nada más 27 años esa isla ahí ¿eh? Ya llegó este ayuntamiento para transformar la ciudad y también la isla de la esperanza. Vean qué hermoso se ve. Ahí empezó el conteo. Como se hace en las grandes ciudades del mundo, con sus islas representativas del municipio. Y nada más. ¡Qué hermosura! Yo le quiero agradecer a todos los que participaron, la Dirección de Cultura, de los Jóvenes, de Desarrollo Económico, a, a todos los que pues pusieron su granito de arena para hacer esta festividad, servicios públicos, departamento eléctrico que iluminó la isla en un tiempo récord. Ahora Altamira luce totalmente diferente. Miren la gente cómo estaba el pendiente de México, los ciudadanos altamirenses. Y esto lo vamos a hacer tradición, lo vamos a hacer tradición, luego recorrí la laguna y miren, estaban ahí emocionada la gente, yo también me emocioné cuando me, me empezaban a gritar desde la. Desde allá desde arriba de la fotocina, echando porras y, y pues muy contentos porque ahora Altamira pues representa... Yo me siento muy emocionado eh, cuando veo esto. Y más lo sentí cuando estuvimos ahí. Y los que estuvieron ahí, pues seguramente también lo sintieron. La enorme emoción de iniciar en Altamira una nueva tradición. Esto lo vamos a hacer en lo que dure nuestra administración. Lo vamos a hacer todos los 31 de diciembre. Queda establecido como una acción. Eh, miren qué bonito se iluminó también todo el paseo, todo el, el parque Champayán. Muy bonito, muy iluminado, muy padre, muy bonito. La verdad que rebasamos a Nueva York. <laughs> Miren la hermosura de la isla. Ya me di cuenta, ante noche y anoche ya están pasando, ya anda gente ahí visitándola y eh, muy emocionado. Nada más que yo les quiero pedir algo ahí a Protección Civil, los que están aquí, muchachos. Hay que revisar eso, tienen que pasar con sus salvavidas y todo en orden, porque no queremos ningún accidente, porque ahora la gente quiere ir a la isla, ahora están pasando este, en lancha para la isla, pero hay que tener cuidado, tomar las medidas de seguridad para que no vayamos a tener ningún problema. Les comento que ya estamos en el trámite de, para la autorización del pilot, pilotaje, ¿está bien dicho? ¿Pilotaje, Carlos?, porque queremos hacer los pilotes con la piloteadora para. Miren que, miren esa imagen. Esa, esa imagen es de, de fotografía, ¿eh? Eso obtendría el primer lugar en un premio nacional de fotografía, ¿eh? Miren. Es que está completamente la estela completa de arriba en el cielo. Tenemos la isla de la esperanza. Tenemos Altamira, miren, todo eso es al, el centro de Altamira. La laguna. Esa imagen es para. para, Mándemela hacer, por favor. póngame un cuadro, por favor. La vamos a poner en la presidencia. Es para una postal. Es para una postal. Ella me la pone desde Altamira, ta, desde la nueva ciudad de Altamira, Tamaulipas. Es para una postal. Hermosa imagen. Muy bien. Miren mis padres, bien emocionados. Qué barro, qué bonito evento. Luego nos fuimos al, um, unas horas después a inaugurar la primera etapa del campo del Complejo Deportivo de Estación Colonia, miren puro chamaco ahí, <laughs> miren nada más, fuimos a tirar la polilla, poquito, y, y la verdad que también lo disfrutamos mucho, yo me iba a jugar con el, con el equipo de, del ayuntamiento, pero me pusieron la camiseta, los chavos, la chaviza de allá, Dijeron, no, 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 tú eres de Colonia. Primero fue, fuiste aquí jugador y luego, eso nada que ver, por ¿eh? por favor eh esta pintura ya ah, sí ya ya regresamos sí este fuiste primero jugaste aquí en estación Colonia. Ya me en estación que ya un poquito panzón. Tengo que un poquito panzón tengo que no, sí no, este, no, no, tenía tiempo no, no, me ponía no, de y y ay can hijo creo que sí y más me di cuenta cuando andábamos corriendo Fíjense que la gente Fíjense que la gente bien emocionada, llenaron las gradas, bueno, tampoco es para tanta gente, es para 120 personas, pero echando porras bien emocionados, este, me, me contagiaban a mí, pero es un campo de primerísimo nivel, miren el empastado que tiene, está todavía flojo, está hasta peligroso, no, no es justificante, ¿eh? pero sí estaba peligroso porque está flojo, te puedes ir o te puedes atar. Miren, miren la toma. Miren esa toma. Miren nada más. Aquí un reconocimiento para comunicación social. A Cintia y a todo el equipo. A Monse y a todo el equipo. Qué bárbaras, ¿eh? Miren nada más lo que hacen. Miren nada más lo que hacen con los drones. Miren, allá atrás se ve la maquinaria. Ahí está todavía. Porque yo les pedí que la dejaran. Carlos, porque vamos a continuar. Vamos a continuar, las obras no se pueden quedar en primera etapa. Vamos a continuar, ahí, ahí deténmela tantito. Ahí esa parte donde ven la maquinaria, miren, dos motoconformadoras, alcanzo a ver, dos motos, dos retros, vibros, a ver, dale para atrás, por favor, y me la tienes tantito. No, 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 eh, donde se ve, donde se ve, ahí está el partido ahí, miren. Ahí es. Este. No, hombre, ni me pregunten. No, 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 no pregunten. Tampoco, tampoco me pregunten que falló un penalti. Por favor, ¿eh? tampoco, por favor. ¿eh? Porque gracias a que el portero se movió y gracias a que, pues al presidente, ¿cómo, cómo no le van a repetir el penalti, verdad? <risa> <risa> pues me lo repitieron y bueno, dije, pues ahora sí lo voy a meter. No, 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 es que sentía muy feo meterle gola a mi equipo de, de estudiante. Imagínense, pues cómo le voy a meter un gol a Colonia, es un chinche. Pues la tuve que volar. Pero después ya me presionaron mucho. Ya que me presionaron mucho, dije, bueno, está bien, ya está bien. Lo voy a meter, pero tampoco lo festejé porque le estaba pegando... Esa, esa, a ver, regrese ese tantito. Regrese por favor, al anterior. esa Ahí, déjemelo, no me lo muevan ya. Me, dije, no, bueno, está bien, ya que el equipo de, del municipio ya me estaban presionando y las regidoras allá en las gradas, ¡oye, hermano! Bueno, está bueno, ya lo metí, ¿verdad? Ya metí el gol. Pero este, pero... Nos ganaron, ¿cuánto, Omar? ¿3 a 1? 3 a 1. ¿Cómo he visto a Omar derrochando ahí este, energía? Y... No, Rigo, Rigo regresó a sus épocas de allá, aquella época de juveniles. Fuimos campeones nosotros hace 37 años. Fíjense, presentaron cuadros fotográficos. Este, me ven ahí, y dice: Eres tú, este eres tú, bien flaco y bien, este, El cabello aquí todo acá. Pues así era en esa época. Fotografías de hace 37 años cuando jugábamos en Colonia, que quedamos varias veces campeones. Y ese equipo con el que jugamos, pues eran los que jugábamos hace 37 años allá en fútbol, en la Estación Colonia. No tenían equipo. Miren ahora, equipo de primerísimo nivel con su. Eh, miren las gradas, cómo estaban. Llenas, pretórica, los carros por todos lados. Un espectáculo maravilloso. Bueno, donde les decía ahí atrás, ahí va en medio, después de la cancha sigue un una área para de usos múltiples, una cancha de usos múltiples, tiene un área de juegos infantiles, tiene un, va a tener un área también para hacer ejercicio al aire libre. Y también al final, una cancha de softball femenil. Va a tener las medidas de una cancha de softball para las mujeres, que también les va a servir por las medidas para el béisbol infantil. Vamos a promover el béisbol infantil, porque en la zona rural es lo que más se da el béisbol. Me lo pidieron los niños y se los vamos a construir. Por eso le doy instrucciones al director de obras públicas para que continúe con el mismo equipo de construcción, porque vamos a hacer lo mismo, Carlos. Ahí, ya que nos quedamos a la barbacoa y las cervecitas, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer presas y del mismo material que saquemos de las presas, ahí a lo cortito, ya tenemos dos o tres presas que me pidieron ahí, con ese material vamos a seguir preparando el terraplén a cortito plazo y yo hice el compromiso de que para las festividades del, del, de la Fundación de Altamira, el 2 de mayo vamos a estar inaugurando el campo de softball y ahora les va a tocar a las mujeres prepararse a ir, las regidoras a jugar el softball eh, femenil y ese día lo vamos a inaugurar ya todo el complejo completo aquí en este lugar se eh, beneficia elegido Buenos Aires que es donde está ahí está pegado Lázaro Cárdenas está tres de mayo Cervantes el Fuerte para el lado de la carretera pues está tres Marías Benito Juárez Todas esas, todas esas comunidades rurales, todas de Otamiagua, van a ir a jugar a este campo deportivo. Ahora, este complejo que si Dios quiere lo, lo entregamos el 2 de mayo, ya al 100%, pues va a ser de gran utilidad y sobre todo la promoción del deporte para toda la zona rural, para que vean cómo los quiero a la zona rural. Este campo tiene las medidas del Tamaulipas, las porterías son idénticas al Tamaulipas y es, es un sistema general de primera generación. Muy bien, bueno, y pues el ayer domingo 2 de enero, pues ya saben, ya se informó todo lo que sucedió, muy movido. Yo les había dicho a los de protección civil y a bomberos, les había dicho, no miren, tómense un descanso, se los dije el día primero. Tomen un descanso, este, los veo ya muy agotados. Sí, eh, ha sido mucho trabajo, a tránsito también, eh, pero pues qué descanso, ¿no? Qué bárbaro. Pero fíjense cómo Dios está de nuestro lado. El día 30, que se iban a venir los, unos, unos los vientos, ¿cuál viento, bien padre. El día 31, igual, en la laguna del Champayán. El día primero que fuimos a jugar, hermoso día. Y allá que les digo que descansen, se viene un notazo. Fíjense nada más, ¿eh? ¿Cómo es la divina providencia, no? Pero bueno, pero pues al final todos contentos, todos a gusto, si alguien quiere preguntar algo... El comercio. Sí. Hoy arranca la vacunación. Sí, a ver, este, tenemos ese dato, por favor. ¿Dónde vamos a estar en la vacunación? Pásemelo, por favor. Ah, eh, son las 7.2. Bueno, son las 7.2. Vamos a, a terminar la transmisión de la mañanera. Si me lo permiten, son las 7.2 de la mañana. Cerramos esta parte y le continuamos. Muchas gracias.